Bueno, cortijeros, ya hemos llegado al destino. Aquí tenemos a Tronco, que está quitando... Vamos a quitar el pestillo este de la puerta de atrás. Ahora veréis para qué. Mira, estamos al lado del río. Ya hemos montado aquí... Sitio espectacular. Mira, la nevera, la mesa, la otra mesa, otra nevera, la bolsa de basura, muy importante. Cierra la puerta del frigo. Y en el frigo tenemos el agua y un melón. O sea, que ¿cómo estará el agua? No, sí, dice el Tronco, aquí yo creo que tú no te vas a bañar, Miguel, yo creo que tampoco. No, pues nada. Así que nada, mira el Tronco, qué artista que es. Ahora veréis lo que vamos a montar, que os va a encantar, tanto como a nosotros. Así que ahora os lo enseñamos. Bueno, cortijeros, aquí ya os podréis hacer una idea de dónde vamos a pasar la noche. Mirad, ¿le doy la vuelta ya o todavía no? Todavía no. ¿No me deja el Tronco? Todavía no. Dios, qué pulmones tienes, nene. Hombre, tú verás. Y porque soplo por el ombligo. Y soplo por la boca. Madre mía. Dios, ¿cómo va cogiendo esto ya? ¿Se dormirá a gusto aquí encima de la mesa? Sí, yo creo que sí. Que te he desenfocado. Va bueno, va bueno. Ahora para que te he pinchado. Eso está haciendo ruido raro. Parece un helicóptero. Está fofo. No, hay que hacerlo rápido. Está fofo. Ah, no. One moment, please. A ver qué se había dejado. Es que eso es a lo barco. Claro, es que te lo he puesto yo. Eso es a lo barco. Te lo he dado yo. Ya. Yeah. ¿Qué esperabas? Ya. Yeah. Te he dicho yo cómo quita, era. Sí, mosquito y unos pocos. Venga, a ver. Y esto es con la válvula. Eso es bien, ¿no? Que me has engañado. Lo otro es a la María, a lo burro. Dale, caña. ¡Nion! Colchón no es muy grande. Pero es que no cabe más grande. La mesa así no se cae. Va cogiendo velocidad. Échalo bien, que los riñones luego duelen. ¿Ya? ¿Me doy la vuelta ya para meterlo aquí o no? Vamos a tener que dormir pegadito. Ay, qué bella que me ha caído. ¿Le doy la vuelta ya y lo metemos o todavía no? Todavía no. Bueno, vale, pues ahora os enseñamos, cortijero. Ahora os enseñamos. Todavía no. Espera, corto, ahora seguimos. Corto y cambio. Bueno, ¿nos damos la vuelta ya todavía no? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Mira. Mira dónde vamos a dormir. En un sueño. En un sueño hecho realidad. Mira, ven, vamos a enseñarlo por dentro. El mejor hotel 5 estrellas del mundo. Total no. Mira, a ver. ¿Eh? El saquico de dormir. Y no me he traído una mantica por si acaso. Porque esto lleva una luna por encima, pero no se la queremos poner porque queremos ver el cielo. Queremos ver las estrellas y todo eso. Si nos da frío, pues bueno, cerramos la ventana un poco. Y dormir con este ruido. Y aquí voy a cerrar porque mosquitos hay unos pocos. Esto es un sueño. Enseña el coche así por el lado que vean dónde va la tienda su día. Mira dónde está la tienda su día. Esto Tronco y yo siempre habíamos querido una. Y ya, bueno, al final los sueños, como siempre decimos, los sueños juntos se consiguen antes. Y ahora vamos a sacarnos. Mira, llevamos la luz de butano. Camping ya. Aquí. Para la luz nada más, para fuego nada, para la luz. Para la luz. Fuego no hay. Llevamos ensaladilla de marisco, llevamos latas de mejillones, de pota, bueno. Una botellita de vino que nos vamos a beber aquí en la orilla del agua. Esto es, vamos. Y tenemos el melón metido en el frigo, como habéis visto antes. Y este va a ser nuestro fin de semana, cortijero. Os enseñaremos, pero bueno, estamos los dos que no nos lo creemos. Tantas veces habíamos hablado, tantas veces habíamos dicho de cumplir este sueño,
esto y lo vemos hecho y vamos, es que no nos lo creemos. Y a ciencia cierta que vamos a tener esta noche los bichos muy, muy, muy cerca. ¿A qué sí, Tronquico? Muy cerca, más todavía. Esta noche los vamos a ver mucho. Pero es un fin de semana de relax, un fin de semana de desconexión y un fin de semana de, bueno, de una cita romántica. Que nunca estamos solos y nos apetecía. Así que nada, os iremos contando. Adiós.